Congelado Grizzly. Hi, good evening. Evening, good evening. 1 second. Can you hear me? Yes, teacher. All right, good evening. Welcome. Bienvenidos a todos. Muchísimo gusto. Mi nombre es Blanca Portillo. Ya me había presentado en el chat de WhatsApp. Espero que todos estén bien. Bienvenidos, que se hayan podido conectar. No tengan muchísimas dificultades por la lluvia, por el internet. Espero conocerles a todos. Vamos a esperar un minutito más, quizás, por aquellos que todavía no nos han encendido su cámara, para que estén completamente listos para empezar a conocer los detalles del programa de Ensacor. Bienvenidos a todos nuevamente. Vamos a buscar los listados de asistencia. Vamos a ver todos los detalles de este grupo. Si me regalan, por favor, cámaras encendidas. Vamos a recordar. Estos son los lineamientos del programa de Insafor. Así que, por favor, veamos. Vamos a ver el estado de asistencia. Por acá debe estar. Así que, para que nos podamos presentar de mejor manera, estamos por acá. Un segundo. Okay. Bien. Okay, bienvenidos a todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, maestra. Ok, escucho. Muy bien. Muchísimas sí, se gracias. Escucha perfecto. Gracias, perfecto. Muy bien. Bueno, ya regalamos aquí un par de minutitos para que todos los compañeros se logren incorporar y logramos encontrar ya nuestro horario y nuestro listado de asistencia. Pues voy a compartir la pantalla para que todos estemos en la misma sintonía. Me confirman igual si pueden ver la pantalla, si no hay dificultades, se lee la información. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Creo que vamos a hacer la excepción en esta primera sesión de hablar español, pues así vamos a ir aumentando la dificultad de ir quitándonos el español para comunicarnos, ya que el objetivo principal de un curso de inglés es eso, lograr comunicarnos, pues
a nuestro nivel, ¿verdad? En inglés de una vez. Pero por esta vez vamos a hacer la excepción y vamos a dar quizás algunas generalidades del curso, algunas cosas que debemos saber, algunas dudas que debamos aclarar, lo vamos a hacer en español para que no nos quede duda. Ok, veamos. Si ustedes consideran necesario pues tener un cuaderno para ir tomando apuntes, pues también lo pueden hacer, están en todo su derecho y la libertad de hacerlo. Una de las cosas que también recomendamos es que puedan descargar el manual. Hay un manual en PDF que también se les comparte en las credenciales para que ustedes lo puedan descargar, imprimirlo y tenerlo a la mano para ir tomando ejemplos, para ir subrayando, para ir copiando algunas otras cosas que sean pues válidas, ¿verdad? A la hora de ir tomando las clases. Esto nada más es la videoconferencia como tal. Pero ustedes también tienen su plataforma que la tienen que ir llevando al mismo tiempo. Yo recomiendo que la vayan completando, así la información la tienen muy, muy fresca, no se les ha olvidado los ejemplos, las estructuras, y pueden ir de una vez reforzando lo estudiado, lo visto en la clase. Bueno, sin mayor explicación, pues me presento nuevamente, Blanca Portillo, soy licenciada en idiomas, graduada de la Universidad Tecnológica de El Salvador. He estado en muchísimos programas trabajando y uno de ellos es un intercambio cultural en una universidad de los Estados Unidos y diferentes programas a nivel nacional. Y ahora con el programa de en support de inglés para el trabajo. Actualmente también laboro para el programa empresarial, espérate, un programa de alto rendimiento a nivel nacional. Tengo muchísima experiencia, como ya podrán ver, diferentes instituciones, desde edades o niveles muy pequeñitos hasta adultos y niveles muy altos. Así que siéntanse con la confianza de que vamos a tratar que usted también logre comunicarse en el idioma. ¿Okay? Esta es mi presentación. Voy a dejar de compartir la pantalla para corroborar que nos estamos escuchando y estoy teniendo la idea de con quiénes estamos interactuando. Acá tengo el listado de asistencia. Voy a pedir por favor que sí se mantengan los micrófonos apagados, las cámaras encendidas y que a la hora de escuchar su nombre pueda encender el micrófono. Vamos a ir practicando. Yo sé que de repente no estamos como tan familiarizados, otros sí, seguramente sí. Pero a la hora de escuchar su nombre, por favor, puedan encender el micrófono y decir present. ¿Sí? Yes. Bye. Ok, bueno, vamos a empezar. La primera persona que tengo en el listado es Alicia Eunice Lemos. Alicia no está con nosotros esta noche, no ha venido. Ay, va a caer falta acá. Recuérdense, no sé si ya les habían explicado, pero se toma la asistencia en tres tiempos: al inicio, en medio de la clase y unos 5 minutos antes de finalizar. Vaya, seguimos con Ana María. Ana María Marcela. Hello, how are you? Present. Fine. Fine, nice to meet you. Marcela, así lo hace que le llamemos. Yes? Yes. All right, thank you. Vaya. La siguiente participante sería Andrea Carolina Ortiz. Present. Hi, nice to meet you.
Nice to meet you too. All right, very good. Next is Blanca Isabel. Abajo en el menú se te mueve, sí, ahí está. Present. Hi, nice to meet you. Estamos ya familiarizándonos con el menú de Zoom también, ¿verdad? Nuestra siguiente participante es Diana Vanessa López. Present. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Bye. Next is Edgar Edenilson. Present. Hi, welcome. Welcome, nice to meet you. All right. Next is Edith Maritza Gomez. Where is Edith? No está con nosotros hoy. Edith Maritza, no yet, no ha llegado entonces. Bueno, voy a poner aquí. Absent. Fernando Salvador Rosales. Present. Hi. Nice to meet you. I'm fine, thank you. All right. Fernando. Next, Gabriela Elizabeth Garcia. Present. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. Great. Next, Glenda Margarita Ortiz. Present. Hi, welcome. Next is Hensi Benjamin Aguilar. Present. Hi, welcome. Nice to meet you. Nice to meet you. Pronuncie bien su nombre, me corrige, please. Hans. Hans. Sí. ¿Y la I no suena? No, bueno, sí, pero no me gusta. No. Hands. Ah, like Tom Hands. Oh, nice. Great to meet you. Nice All to right. meet you. Y si no nos queremos equivocar, le decimos Benjamin. Ok. Isaac Salomón. Hello, present. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. All right. José Daniel Vázquez. ¿No está por acá? ¿No? ¿No yet? No ha venido José Daniel. Jocelyn Angelina. Present. Okay, nice to meet you, Jocelyn. Nice to meet you too. Thank you. Juan Miguel Ramírez. Juan Miguel. Hi, su micrófono. Tiene que mover el mouse para que vea dónde se enciende el micrófono. Ahí está. Present. Ok, nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. Then we have Manuel Alberto Mena. Present. Hi, nice to meet you. Thank you. Luego tenemos a Oscar René Molina. Oscar René. Present. Nice Hi. To meet you. Nice to meet you too. Welcome. Thank you. All right. Raúl Enrique Campos. Present. Hi, nice to meet you. Hi, nice to meet you. Nice. Rodrigo Enrique Hernández. Rodrigo, la una, one, two, three, no está, ok, and Sandra Yamilet Menéndez, Sandra, present. Hi, nice to meet you, por ahí tenemos, ok, ¿hay alguien que no lo mencioné? ¿Hay alguien que diga aquí estoy? No, vaya, muy bien. Perfecto.
Veamos, déjenme solo. Quiero cerrar lo que tengo. No ventana por acá. Acá está. Muy bien. Ok. Bueno. Vamos a continuar con la presentation. Sí. Pues, algo que les estaba compartiendo anteriormente. Requerimientos. Estos son los requerimientos necesarios. Ok. Para el programa de INSAFOR. Yo veo que la mayoría sí tiene su nombre completo, lo cual es requerimiento. Nombre completo al conectarse a la plataforma. En caso de ser oyente, creo que no tenemos oyentes, eso no será un inconveniente. Cámara encendida durante toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Eso significa que usted busca el área más indicada de su casa para estudiar, ¿verdad? Que este es un espacio para estudiar, un espacio de aprendizaje. Obviamente, hay cosas que ya no se pueden, como la lluvia, como que el vecino hizo algún ruido, pero eso ya son eventualidades. Pero en la medida de lo posible, tratar de estar en un área de estudio, ¿verdad? Y participación activa. En todo momento tendremos que estar participando. Porque de eso se trata, practicar, 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 hasta que lo logremos hacer sin depender de estar leyendo, como se dice, se está traduciendo. Entonces, por eso se requiere esta participación activa en todo momento. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda o algo que quieran comentar? Ahí está, levantaba la mano, hands. Mr. Aguilar, díganme. Le he apagado la cámara por momentos porque estoy cuidando a mi niño pequeñito y él requiere atención, pero ya lo va a venir a traer mi madre y yo mantengo la cámara encendida. Ok, tranquilo, muy bien, gracias por reportarlo. Sí, de hecho, obviamente van a haber eventualidades, ¿verdad? En las que, pero en la medida de lo posible ya tenemos acá nuestra cámara encendida, pues si se requiere sobre todo estar hablando, estar pronunciando, estar practicando, y entonces nosotros podemos como aprender mucho más si estamos de forma interactiva con los compañeros, ¿ok? Muy bien. Bueno, lo que les comentaba también, la asistencia del 100% de las clases, las asistencias tomarán, la asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. Esto no es que dejamos la sesión y desaparecemos, ¿verdad? Entonces, es nosotros, o sea, porque eso tiene que ver mucho con el compromiso que tenemos de aprender. Porque si solo conectamos la sesión de Zoom en la computadora y no estamos ahí, pues la computadora no va a aprender. Entonces, la idea es que nosotros estemos ahí, ¿sí? Y esto es un medio que la tecnología nos da, pero debemos estar como tal, como persona, ahí, para poder practicar y poder, pues, aprender a comunicarnos en otro idioma. Lo que también les mencionaba, que la asistencia se toma en tres ocasiones, a las 8, a las 9, a las 9:55, tres tiempos, al inicio, medio y al final, antes de finalizar la sesión como tal. Se tomará como válida el escuchar el participante decir presente o present, ¿verdad? Y tener cámara encendida. En la medida de lo posible, obviamente, si hay grandes situaciones, dificultades, pues nos informa y puedes excusarte, ¿verdad? Pero tampoco es que toda la sesión de las 2 horas vamos a estar con la cámara apagada, sino que darnos cuenta que estoy ahí. Hay una sesión one-on-one, o sea, que cada participante se le asignarán 10 minutos al finalizar la sesión o al finalizar la clase para aclarar dudas con el facilitador. Esto es, pues, otro requerimiento del programa, ya que de repente hay una duda, si estando en la clase, quizá a veces por no interrumpir, por no quizás cambiar como el ritmo de la clase, no las hacemos. Entonces va a haber una sesión de 10 minutos con cada uno al finalizar. Yo ahora le voy a dar el orden en el que vamos a estar teniendo estas sesiones.
Y obviamente, si ya todos pasaron, pues volvemos a empezar con el primero, ¿verdad? Esto va a ser siempre, todas las clases, de lunes a viernes. Right? De las clases a las de 8 a 10 y a las 10 que ya hemos terminado, por ejemplo, este día le tocaría el primero de la lista. Si en caso no esté el primero, pues sigue el número 2 y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Estamos claros hasta acá? Vaya, acá tenemos que permiso no disponible. En caso de que usted, ay, le voy a mandar un permiso a la Miss, o le voy a mandar una nota de audio o un texto pidiendo permiso porque tengo X o Y dificultad, pues yo sugiero que mejor le envíen a la solicitud, quizás no de permiso, sino la justificación, en caso de ser imposible, ¿verdad?, conectarse a la sesión, pues a la persona, el técnico encargado de este grupo en el área de soporte, serían las personas directamente que ven los grupos, las asignaciones, las credenciales, o un correo para mayor formalidad, pues diciendo, ¿verdad?, o informando, justificando la razón por la que usted se le hizo difícil en caso de haber una extrema situación de emergencia, ¿verdad? Bueno, en cuanto a las tareas ya están todas creadas en su plataforma, tareas y evaluaciones. No es que, ah, hoy tenemos tal cosa con la Miss y lo vamos a hacer así, no. Sí puede ser que hayan actividades, pero la gran mayoría o en gran porcentaje sus evaluaciones son en la plataforma. Las credenciales que les compartieron, los que ya exploraron, todo el material que tienen ahí, todo lo que nosotros vamos a estudiar o aclarar o a practicar durante la sesión de la videoconference, pero usted tiene ya todas las asignaciones, el material que se debe desarrollar. Los que ya exploraron sus credenciales, pues ahí tenían el link, ¿verdad? Es necesario obtener el 80% de promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. La gente que me dice, ay, prefiero avanzar, pues si usted está en sus condiciones de hacerlo, hágalo. No es penalizado ni que se va a ver mal porque avanzó, pero si de repente hay un contenido que no lo ha visto o no le ha quedado tan claro, pues recomendable es que primero vea la sesión y luego vaya y resuelva los ejercicios de esa tarea, ¿verdad? Ok. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAF. Eso sí. De rigor, ¿verdad? O sea, usted tiene que tener ahí, aparte de sus otros websites, esa plataforma para que le esté recordando que usted tiene que hacer esas tareas o esas asignaciones antes del viernes a la medianoche, porque por lo general, sábado muy temprano, las personas, los técnicos, ingresan a la plataforma. Bueno, yo también ingreso, veo las notas y igual me toca pues poner las notas que tiene ahí de lo que haya trabajado. Si usted no ha trabajado nada durante la semana, llega el viernes, llega el sábado en la mañana y le parece que es un porcentaje muy bajo, entonces eso no le beneficia. Así que hay que ir al día, hay que ir a tiempo, y si no lo puede hacer quizás así porque ya es el cansancio, ya fue muy agotador y era muy tarde, no sé qué, pues tempranito en la mañana, ¿verdad? Para que no se le vayan acumulando y después y, ay, ya no sé cómo iba acá, okay, ya no recuerdo ese tema, qué sé yo. Y así podemos poner en práctica el conocimiento y tenemos como fresca la información. Ok, acá tenemos algunas fechas límites de midterm, que es el examen de mitad del periodo y la del final del periodo. Por ahorita no tengo muy claro, voy a entrar a la plataforma y yo se los pongo para mañana para recordarles hasta qué fecha tienen para haber completado el midterm y hasta qué fecha tienen para haber completado el examen final. Que obviamente ustedes saben que es un curso de 4 semanas, entonces el midterm es después de 2 semanas. Justo al terminar 2 semanas se tiene que haber hecho el midterm
Y el final, justo, quizás en la última semana, antes de que sea la última clase. Son 4 semanas, ¿verdad? Y luego decimos que el manual puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza material de terceros ni ninguna clase. Bueno, esto es para que usted pueda ir tomando sus apuntes, ir creando sus propios ejemplos, ir tomando nota de vocabulario y cosas que le vayan a servir a tener un mejor desempeño en el módulo o en el curso. Ok, preguntas. ¿Dudas? ¿No? ¿Alguien quiere saber algo? Puede levantar la mano de forma virtual o lo puede hacer de forma física. ¿Estamos bien? Ya. Ok, perfecto. Es decir, no, solo la mía quiere pasar hablando. Tranquilo, ya van a ver. Ahorita solo yo he hablado, pero de ahí ustedes son los que tienen que hacer el arte. Ok. Ya vamos a llegar a ese momento. Don't worry. Bueno. Continuamos entonces. Estamos. Bueno, recordatorio, el botón de silencio, ¿verdad? Es el mute, para que el micrófono de repente, hasta ahorita todo bien. Yo creo que ustedes ya están bien familiarizados con esto de estar en video conference. No se ha escuchado a alguien que se le activó el micrófono y se escuchó algo indebido ni nada de eso, así que han estado muy cuidadosos. Así debe ser, camera, chat, breakout rooms. Ok, estos son los botones principales de Zoom, de la plataforma, ¿verdad? De la plataforma de video conference. Estoy hablando de la plataforma de ejercicio, sino que esa plataforma en la que nos reunimos. Ok, el botón del micrófono, cada vez que quieran participar, pues hay que activarlo. Y luego lo volvemos a poner en mute para que no haya interferencia con las explicaciones y todo lo demás. Luego la cámara, que ya la habíamos mencionado, el chat. Y también lo tienen por ahí, que es esa burbujita, ¿verdad? Donde se ve que se puede hablar. Se puede escribir. Obviamente, todos lo que hemos usado el chat de una u otra forma. Y luego los breakout rooms, que son donde ya se hacen grupos más pequeños de trabajo, ya nos reunimos con 2 o 3 más participantes a practicar una actividad X. Y luego para pedir ayuda, que sería el botón de Ask for Help. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Yes? Bueno, en este caso vamos a estudiar el primer tema que nos sugiere el manual, que sería Affirmative and Negative Statements. Sería Beginners 1, Video Conference Number 1, and today is Monday, July 25th, 2022. Voy a dejar de compartir la pantalla para que ustedes puedan familiarizarse un poco con el menú de Zoom. Quiero que vayan a la burbuja del chat, den ahí clic en el chat y escriban. Van a escribir, good evening, para empezar. Eso es como, buenas noches, ¿verdad? Pero acuérdense que en inglés, good evening, de saludar, cuando uno va llegando, y good night es cuando ya se despide, así que good evening. Luego van a decir, my name is bla, bla, bla. Pueden decir su nombre completo. Y cómo les gusta que le llamen. Ok. Good evening, my name is Blanca Portillo. Yo voy a escribir como si fuera mi ejemplo, obviamente. Please call me Blanca, en mi caso. Por acá tenemos a Blanca Isabel también. I'm Blanca Portillo and she's Blanca Isabel. Ok, ese es un ejemplo. Así ustedes obviamente lo van a poner con su información. Al abrir el chat, ustedes ven ahí, entonces lo llenan con su information. Ok, muy bien. Justo así. Exacto.
Tenemos por allí varios participantes que ya hicieron su parte. Bien, good evening, good evening. Jocelyn ya nos había saludado. Ok. Ok. Nice. Ok. Muy bien. ¿Ya todos terminaron? ¿Finish? Me indican, please. Si alguien todavía no. Still, still working. Aún están trabajando en el chat. Good evening, good evening. Vale. Muy bien. Ahí pueden leer los comments de todos sus partners, ¿verdad? Pero la idea es que lo digan. Ok. Sí, yo sí, yo puedo leer en inglés, pero la idea es que ustedes lo digan con confianza, ¿ok? Que se presenten. Good evening. Ok, my name is Glenda Margarita. Please call me Margarita. Nice, right. Así que lo vamos a empezar a leer. Obviamente, la persona lo va a decir. Vean, vamos a empezar con la primera persona que se presenta acá, Marcela. Hi, Marcela. Hello. Hello. Good evening. My name is Ana María Marcela. Please call me Marcela. Nice to meet you. Así le tendrían que haber contestado todos o poner una reacción. Bye, pero como no lo hicieron, lo volveré a hacer, Marcela. Bye. Exacto, Andrea. Sí. Voy a decir, nice to meet you. Welcome. Bye. Imaginémonos que no ha pasado nada, ¿ok? Hello, Marcela. Welcome. Please introduce yourself. Hello, teacher. My name is Ana María Marcela. Please call me Marcela. Nice to meet you. Nice. Hoy sí ya vimos un poquito más de reacciones. Vaya. Okay. Bien, Marcela. Nice to meet you. So, you like to be called Marcela. I have a question. Siu, así se pronuncia. And that is a name or a last name? Last name. Really? Where is your last name from? It's Chinese. Oh my God, are you from China? Yes, my father. Really? Yes. That's interesting. That name is not from El Salvador. No. Definitely no. Okay, nice to meet you, Marcela. Nice to meet you too. Glad to meet you. Okay, next, after Marcela, we have Andrea. Andrea, action. Hi, everyone. Good evening. My name is Andrea Ortiz. Please call me Andrea. Yay, nice to meet you. Okay, Andrea. Great. Y todos están felices de conocer a Andrea. Quiero ver si es cierto. All right. Veamos, sigue Isaac. Hello, everyone. Good evening. My name is Isaac Alvarado. Please call me Isaac, I guess. Yes, nice to meet you, Isaac. Actually, it's a very interesting name. You study English the first time, Isaac, or you study English before? Oh, I studied English in CNUS a long before, time ago. Oh, really? I used to work at CNUS too. Really? Yes, but on Sundays. Yeah. I studied weekdays. All day. Weekdays, from Monday to Friday. Yeah. Nice, great. Okay, Fernando, next. Good evening. My name is Fernando Figueroa. Please call me Fer. Nice. Welcome, Fer. Nice to meet you. Yay. Okay.
All right. After Fer, we have Jocelyn. Good evening. My name is Jocelyn Ramirez. Please call me Jocelyn. Nice. Nice to meet you, Jocelyn. Woo. Yes. Jocelyn Ramirez. Right. Okay, René. Hi, René. Hi, good evening. My name is René Molina. Please call me René. Nice to meet you, René. Nice to meet you too. All right, awesome. Mr. Molina. Then we have Miss Blanca Isabel Pina. Hello? Hi. Tunaka, please call me Blanca. Yay, nice to meet you. My name too. Okay, all right. Next, Manuel. Good evening. Good evening. My name is Manuel Mena. Please call me Manuel. Hi, Manuel. Nice to meet you. Okay, great. Mr. Manuel Mena. Then we have, oh my goodness, Edgar. I guess it was Edgar. Deborah. El micrófono, Mr. Edgar. Your microphone, yes. Good evening. My name is Edgar. Please call me Edgar. All right, nice to meet you. Great. Gabriela. Good evening. My name is Gabriela Garcia. Please call me Gabby. Gabby. Nice to meet you, Gabby. Nice to meet you too. All right, Hans. Hi, good evening. My name is Hans Aguilar. Please call me Hans. Nice to meet you. I'm sorry, but I'm very curious. Where is your name from? ¿A quién se le ocurrió su nombre o tiene alguna historia de otro país? De otro idioma. Mi papá por un jugador alemán. De oh, fútbol. Really? How interesting. Very interesting. Yes. Thank you. All right. All right, we go with Edith. Edith Gomez. Edith. Talk to us. Se nos fue Edith. ¿Qué le pasó? Where are you, Edith? Bueno, vamos a pasar con Alicia, porque Edith no nos contestó. Alicia Lemus, hello. Hi, good evening. Good evening. Me escucho, perdón. Yes, yes, sí lo escuchamos. Ok, gracias. Hi, good evening. My name is Alicia Lemus. Please call me Alicia. Alicia, hello, nice to meet you, Alicia. All right, great. Okay. After Alicia, we have Raul. Good evening, my name is Raul Campos. Call me Raul. Call me Raul, nice to meet you, Mr. Raul Campos. Okay. Great. Then we have Miguel, Miguel Ramirez. Hi, my name is Miguel Ramirez. Please call me Miguel. Nice to meet you, Miguel. Welcome. Nice to meet you. Okay. Then we have Diana. Diana Lopez. Good evening. Hi. My name is Diana Lopez. Please call me
Diana. Nice to meet you, Diana. Then we have Linda. Hello. Good evening. My name is Margarita Ortiz. Please call me Margarita. Nice to meet you. Nice to meet you, Margarita. So you prefer Margarita, no Glenda. Your middle name. That's great. Mm-hmm. All right. Sandra. Hey, Sandra. Hello. No le escuchamos, Sandra. Creo que... Grítenme. My name is Sandra Menéndez. Please call me Sandra. Ooh, nice to meet you, Sandra. Eso. Para que no tengan miedo, que estamos aprendiendo. Ok, serían todos, ¿verdad? Alguien no se presentó. Ayúdenme. A ver ahí. Corrobórenme si alguien no se presentó. Quien no quiera pasar de incógnito, que en una clase de inglés eso es imposible. Aquí no tenemos fantasmas. Imposible, todo vamos a hacer. Eso es lo mínimo que vamos a hacer. Then vamos a hablar de qué nos gusta, qué hacemos, dónde vivimos, qué nos gusta comer, qué nos gusta jugar, qué nos gusta cocinar, de todo vamos a hablar. ¿Okay? So, así se aprende uno a comunicar en otro idioma. ¿Vamos bien hasta acá? Yes. Claps for everybody. Yes. Nice to meet you. Okay. Veamos. Esa es la primera vez que conocen a sus partners. Nunca los habían visto antes. Ni idea quién era. Every day. First day, first time. Oh my God. Vamos a ver cómo los hace sentir. Busquen una reacción, ¿cómo les hace sentir eso de conocer estos partners tan nice? Ahí hay un montón de reacciones. Uh-huh. Ajá, happy, surprised, celebration. Ok, nice. Ok, very good. Worried. Ok, nice, great. Muy bien, me parece muy bien. Vale. Sigamos, pues. Let's continue. Uy, no me recuerdo dónde me quedó mi presentation. Espérame. Jesus Christ. Aquí creo que iba. Sí, acá estamos. Bueno, en cada sesión vamos a tener un objetivo que perseguimos, que buscamos alcanzar, y es el class objective. The class objective for this session is at the end of this session, participants will be able to know how to use affirmative and negative statements. In Spanish, al finalizar esta sesión, todos debemos de ser capaces de saber cómo se hacen, cómo se crean las oraciones afirmativas y las oraciones negativas. Obviamente, en un tiempo sencillo, un tiempo simple, ¿verdad? Por ejemplo, I am from El Salvador, I am not from the United States. Estoy diciendo algo afirmativo y estoy diciendo algo negativo. ¿Yes? De eso se trata. Bueno, algo que ya habíamos practicado a través del chat y que lo acaban de decir ya en el micrófono, pero esta vez ya le vamos a agregar algo más. Cuatro elementos más. Bueno, tres, cuatro. Ustedes ahí vean. ¿Qué son esas cosillas que nos vamos a contar? My name is, solo digan el nombre. Por ejemplo, my name is Blanca. My last name is Portillo. I am, y acá sí vamos a tener que investigar la edad. Puede ser realidad o ficción. Ok, science fiction acá, ¿verdad? My name is Blanca, my last name is Portillo. I am, no tengo problemas, I am 40 years old.
I work at Inglés Corporativo. Ese es mi caso, pero ustedes van a ir a poner la información suya. Yes, no van a llegar a decir my name is Blanca, my last name is Portillo, 4 years old, sino que la información cierta, verdadera de cada uno de ustedes. Yes, ¿está claro? ¿Tomaron nota? ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo dijeron en su mente y les sale perfecto? Beautiful. Sí, practicando estoy. Ok, my name is, my last name is, I am, bla, 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 years old. Ahí lo que, como se decía, 20, 28, 30, 32, 18, 40, I don't know. Aquí creo que nadie pasa los 40, ¿verdad? El problema es con los de 30. 31, 32, 33. Ahí es para ir ya ejercitando ese sonido que no lo tenemos en español. Como la teta. 30. Vaya, ¿están listos? Are you ready? Yes? Ready? Yes. Alright, bye. Voy a dejar de compartir pantalla. Todos tienen que recordar. Hoy los voy a mandar con un grupo pequeño de compañeros para que ustedes se presenten con ellos. Le tienen que decir esas 4 cosas. My name is, my last name is, I am, bla, 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 years old, and I work at el lugar donde ustedes trabajan, su compañía. Ready. Bye. Vamos a hacer grupos de 3 o 4 participantes. Allá se van a encontrar con ellos. Que no se van a asustar si no ven a todos los que están viendo ahorita. ¿Yes? Yes. Listo. Hello, alguien que empiece. Please, activen su micrófono, aquí lo pueden activar, aquí son las 4, así que go ahead. Ajá, ¿quién va a empezar? Isaac. Alright. Alright, welcome. Hello. I actually don't remember before. Phrases, but my name is Isaac Alvarado. I'm currently working at the Losa Food Company. I'm 32 years old, and I don't remember the other thing that. That's it. My name, my last name, but you already say Isaac Alvarado. That's great. And nice to meet you. It's nice to meet you, all of you. All right. Los demás responden, nice to meet you. Nice to meet you. y la siguiente, I work, ¿cómo se pronuncia eso? Yo no lo anoté, pero... I work at. Y cierra y se oye un poquito el así at. I work at. Yeah. I work at Bam Bam SADCB. Oh, brand. Por eso es que ya había visto en algún lugar. Gracias. ¿Perdón? Es que ya la había visto en algún lugar. Le... Ah, ¿en serio? Sí. El watch look. Ok. Hoy sigo yo. Okay. My name is Oscar. My last name is René. I can 40.
Sí, yo fui la primera. No escuché. Sus datos. Voy a, vamos a poner aquí Andrea, 26 años. Sí, cada vez vamos a anotar con él. Manuel, ¿cuántos años tiene, Manuel? 29. Vale. Creo que estamos Raúl iguales. Tiene 45, dijiste, Raúl. No, 28, creo. 29. 28, dijiste. Creo que yo me lo puedo más la edad de él. En mi sueño voy a decir, tengo 15. Arroz, todo lo que no va. O sea, nos vamos, quizás no somos más reconocidos como haz de oros que por Dilosa. Pero... Okay. Pero ni tanto, no somos tan reconocidos, por lo visto. Ay, lo siento. ¿Una vez has jugado naipes? Sí. Entonces, en las cartas de naipes está un as. Un as de oros. Entonces, ese es como el logotipo de la empresa. ¿Los tres son de la misma? Sí. Sí. Ah, ok. ¿Y usted su empresa dijo? Asesores de salud. Nosotros distribuimos suplementos nutricionales e insumos médicos. Genial. Ajá. Hello, ya se presentaron todos. Yes. Yes. Ok, perfect. How old is Fernando? Una vez, si se recuerdan. ¿Cuántos años dijo Fernando que tenía? How old is Fernando? No paying attention here. ¿Nadie recuerda lo que dijo Fer? Bueno, entonces les queda tarea que lo vuelvan a hacer todos. My name is, my last name is, I am 20 years old, 21 years old, I work at, y donde trabajan, ¿ok? Repeat it. Ok. All right? Repeat it. Bueno, tenemos que prestar atención. La clase va a estar grabada también. Sí, eso estoy viendo, está siendo grabada. Bueno. Finish? Yes. Yeah. Okay. Finish. Everybody did the presentation. Everybody said the information? Yes. Yes. Okay, yes. Diana, repeat your information, please. La mía, ¿verdad? Yes. My name is Diana. My last name Lopez. I am 15 years old. Very young. Sí. Yes. I work at Centro de Servicio Doño. Really? Yes. Interesting. Vamos a tener discount. Okay. Nice to meet you. All right. Me too. Daniel. Daniel? Hola. Hello. My name is Daniel. Mm-hmm. My last name is Vasquez. Mm-hmm. I am 35 years old. Mm-hmm. I work at construction company. Nice. Okay. Nice to meet you. Okay. Nice to meet you. Everybody finished, right? Because Isaac had already introduced himself before. Okay, so that's great. No se olviden de la información que les han dicho sus partners.
Y después le puedo preguntar acerca de ellos. And you have to remember. ¿Sí? All right. All right. If you want to continue practice, practice. Where are you from? What do you do? Have a conversation. We and mountain bike in 50 kilometers and circuit Bixing Mountain. I know. Sí. ¿Te gusta Yeah. Qué bueno. In my hobby. Yeah. Bueno, mi hobby son las heladas. Pero hasta ahí nomás. Oh, es equals a Blanca Tunac. Your partner hobby, okay? Partner hobby, de Blanca sí. Tunac. Ah, eso no puede faltar en la refrigeradora. Hi. Ya regresaron. ¿Cómo les fue? Good. Good. All right. Ya me van a contar a quienes conocieron en el breakout room. Ya vi ahí que alguien hizo conversation. Esa era la idea. To have a conversation, exactly. To interact. Recuerden, siempre traten de hablar todo lo que puedan. ¿Eh? Puede ser que alguien diga, es que no entendí todo lo que dijo, pero a través de escuchar estoy educando el oído, ¿verdad? Entonces es very important. Y aquellos que se atreven a hablar, pues también están practicando speaking. ¿Yes? That's great. Congratulations. Veamos. Andrea, cuénteme algo de alguien que usted conoció en el breakout room. In English. Okay. Jocelyn. She has 29 years old. Jocelyn is 29 years old. Nice. And she works at Dilosa. And she works at Dilosa. Wow, interesting. Ya ven. She communicates. She can tell us about Jocelyn. That's great. Okay. Bueno, seguimos con Margarita. Margarita, tell us something about your partner in the breakout room. Okay. Edith, she worked Dilosa. She works at Dilosa too. All right. What else? ¿Qué más conoció de Edith? ¿Se le contó nada más? No recuerdo. I don't remember. It's okay. No problem. She works at Dilosa too. ¿Qué hace Dilosa? Algún representante aquí de la company. Ok, bueno. Raúl. Bueno. Perdón por hablar, pero nosotros distribuimos informes. Plano básico. Excuse me? Plano básico. Frijol y arroz. Ah. Nosotros somos de la marca Ar de Oro. No sé si en algún momento la sabes. Nice. Thank you. Very important information. All right. Interesting. Okay, let's see. Blanca, tell me.
Me, Blanca Tunaca. Yes. Cuéntenos, alguien que haya conocido en el break. I know two partners to work in Bamban. Pan. Really? Ben, in Bamban. In Bamban. My goodness. My partner is René Molina. I work to como juntos que trabajamos. So René is your partner from work. Yes. In Bamban. En Bamban, no, en actualmente en la empresa que trabajamos actualmente es una empresa que se dedica al pollo de engorde. Really? Ajá, entonces en eso trabajamos. And you produce chicken for restaurants? No. For exportation. Producción. Just production. También pollo como descuartizado. Ajá. ¿De exportación o de consumo local? Consumo local. Okay. So for markets, for supermarkets. No. Mercados. Okay, markets. Nice. Local market. No. Okay, interesting. Thank you, Fernando. Miss. Hey. Miss. Tell me. One drink water, please. Okay, go. Thank you. Actually, deben estar todos preparados. Remember, it's 2 hours. Traigan su botella, su jugo. Exactly. Su limonada, su coffee. Lo que les ayude a resistir. 2 hours. It's 2 hours. So you gotta be ready, prepare. Nice. Fer, te interrumpimos. Go ahead. I'm sorry, I don't remember for the problem of connection. Oh, there was a connection problem. Where are you from, yes. Fer? Santa Tecla. Santa Tecla, nice. Okay, no problems. Miguel, Mr. Ramirez. Hi. Hi. Pues en mi grupo solo me tocó casi la mayoría de mis compañeros de trabajo. Y hay una compañera que trabaja en el área de visita médica. Really? Who is she? Sí. ¿Quién es ella? Who's she? I don't remember. No, ya recuerdo el nombre. Aquí Marcela. Es Marcela, right? Okay, Marcela es me. All right, no problems. Miguel, where are you from? Okay. ¿Dónde está usted? Where are you from? I am from Santa Ana, San Sonate, La San Salvador. San Salvador. It's raining. Sí, yes. It's raining here too. Okay, thank you. Okay. All right. Daniel. Daniel, recuerda sus partners. Hola, sí. A Isaac y a Diana. Uh-huh. Diana trabaja en. Diana works. Diana work. At. Toño. A Toño. Uh-huh. Isaac. En una compañía de alimentos. Pero no sé cómo es. The same. What is the name of the company, Isaac? The Losa Food Company. The Losa Food Company. Oh, interesting. All right, nice. Good job, Edith. A ver, a que recuerda, Edith.
Hi. Hi. Es que a mí se me estaba cortando la señal, entonces no puse mucha atención porque me sacaba de... That's so sad. Sí, tenía interferencia porque como acá está lloviendo un poquito fuerte. It's raining, it's true. You are in San Salvador too. Ajá, y hasta ahorita me va agarrando señal, entonces okay, tuve no un poquito problems. De problema. Alicia. Hi. Hi. En mi grupo conocimos Blanca Sue. Mm-hmm. And she's work consultora médica. Alright. Yeah. Y nos comentaba que muchas veces el trabajo es algo estresante. Alright, Marcela, sí, right. Nice, thank you. Alright. Give me one second. Sorry. Okay. So, let's continue. ¿Alguien que no haya participado quiere participar? Yes, René. There you go. Okay. My partner is Sandra Haynes and Blanca. Uh-huh. Okay. Sandra works in Bambang brand. Okay. Haynes works in Chalchuapa and Tatsumal. DRL, business of bank, mm-hmm. And Blanca working Avimesa and importadores agropecuarios, imports grains, rice, soya beans, imports and yellow corn, the United States, from El Salvador. Wow. Yeah. To produce the food for the yes. Chicken eats the process, uh-huh. And fabrication and it's food. Right. Yeah. And nice. And hobby the Hanks is a dream beer. It's true or it's false? Yeah. No. It's false, says Hanks. Yes. Yes. All right. Nice. Yes. Good job. Yeah. Very good. All right. Somebody else? ¿Alguien que se no haya quedado? Yeah, Jocelyn. Okay. I'm going to talk about my partner, Raul. His last name is Campos. He is 29 years old and she works at the Los Foods Company. Nice. Good job. Very good. Congratulations. Okay. Bueno, ya la mayoría participó. Creo que también se nos quedó Gaby. Pero ya van a haber muchas oportunidades. Don't you worry. Déjenme revisar una segunda vez la attendance. Revisado, pero creo que nadie se ha salido ni nadie se ha incorporado. Oh, Alice se incorporó, ¿verdad? También tenemos. True, ya ven que sí las tengo bien. Sí. Ana María Marcela, Sue, aquí está. Diga present para que quede en la grabación. Present. Ok, Andrea Carolina. Present. Blanca Isabel. Present. Diana Vanessa. Present, Miss. Edgar. Present. Edith. Se nos incorporó también Edith. No estaba present. Al inicio. Very good, Edith. Okay, vamos a ver acá. Present. Fernando. Salvador. Present. Okay. Gabriela, Elizabeth, Gaby. Present. Linda Margarita. Present. Hans Benjamin. Present.
Isaac. Present. José Daniel. Por ahí estaba Daniel. Here. Ah, sí. Sí que al inicio aún no estaba cuando pasamos la primera tendencia. Ok, Juan Miguel. Ya se me fue Juan Miguel. Manuel Alberto. Present. Oscar René. René. Raúl Enrique. Rodrigo Enrique. Oh, no. Can you hear me? No me pueden escuchar, ¿verdad, güey? Hoy sí me escuchan. Can you hear me? Yes. Sí. Yes. Okay, igual aquí la conexión dice Zoom que es unstable. Está un poco inestable la conexión. I'm sorry about that. Okay, quiero ver dónde íbamos en la attendance. Ah, en René nos habíamos quedado. Yes. Present teacher. All right, perfect. Raúl Enrique. ¿Ya estaba Raúl al inicio? Rodrigo, no, ¿verdad? Y Sandra. Present. Nice, good job. Entonces la única persona que no está conectado es Rodrigo. Raúl, yes. Creo que me pasó, pero me desconectó un momento. Sí, no problem. I can hear you, okay. I hear you, it's raining. Yes, it's true, Marcela. Thank you. All right. Bueno, ya tuvimos nuestra second attendance. Double check. Let's continue. Yeah. ¿Qué más? Cuando ustedes tienen alguna duda, este es un vocabulario que les puede servir. How do you say? ¿Cómo se dice tal cosa en English, verdad? How do you spell? ¿Cómo se deletrea? What does it mean? ¿Qué significa? Can you repeat it, teacher? I have a question. Este es vocabulario que ustedes lo pueden necesitar en cualquier momento, en cualquier ejercicio, en cualquier actividad de la clase. Así que pueden tomar nota. Igual yo les puedo compartir screenshots. Igual pueden ir haciendo su documento, su, es, no sé, una carpeta, si se les hace más fácil ir guardando los screenshots. También en el grupo de WhatsApp también les puedo compartir screenshots para que de repente ustedes se puedan apoyar a la hora de realizar las actividades. Se percataron que igual les compartí screenshot de la slide anterior, ¿verdad? Que tenían que practicar. My name is, my last name is, I am your soul. So, how do you say? How, remember, how do you say mesa in English? How do you say vaso? How do you say cualquier palabra que ustedes quieran saber? Yes? Y luego tenemos el how do you spell. How do you spell cup, for example? C-U-P. ¿Cómo se deletrea, verdad? Porque por lo general, in English, las palabras suenan de cierta forma, pero a veces no sabemos cuántas letras lleva, o cómo realmente se deletrea correctamente. Es un poco difícil a veces de predecir. No es un idioma tan predecible. En muchas de las palabras, algunas son como más obvias. Yes. Can you repeat? Can you repeat that, teacher? Can you repeat, please? Well, I have a question. ¿Qué sería algo más? También. Algo no nos quedó claro. Say, oh, I have a question. Okay. ¿Ya está claro hasta acá? Can we continue? Yes. Yes, yes, yes. Para que alguien diga yes, voy a contestar. Yes. Yes. Yeah, nice. Ahí sí todo. Yes. Ok. Let's go.
Ajá. ¿De qué trata este vocabulario? Vamos a ver. Ya saben que una idea. About the professions. About professions, about jobs. Ajá. ¿Alguien se identifica con alguna de estas? De sus labores que les tocan hacer. I am a driver. I am a supervisor. I am a... ¿Qué hacen ustedes? ¿Cuál es su ocupación? ¿Cuál es su función en la empresa? Para mí es fácil. I am a teacher. And you? What do you do? Tenemos algunas de las occupations que podemos encontrar. Obviously, dependiendo del área de trabajo, hay muchas occupations, ¿verdad? Hay muchas más professions, pero estas son algunas, ¿ok? So, déjenme, voy a compartir en este momento. Wait. Voy a compartir la... Por acá está. El manual para que ustedes puedan ver. Un segundito. ¿Qué es lo que nos presenta el manual de estudio? One second. Acá está. Compartirlo. Right here. Bye. Para los que no lo han visto aún, es así como se ve. Obviamente es un material de apoyo para que ustedes puedan como llevar el track de lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, esto, vámonos a la Unit 1, que se llama Get to Know Someone, o sea, conozcamos a alguien. Son las competencias, esta es la información del programa. Acá está, get to know someone, conocer a alguien, ¿verdad? Entonces, dice que en esa unidad, los participants tienen que ser capaces de hablar acerca de lo que ustedes hacen en su workplace, a lo que se dedican en su lugar de trabajo, y decir, obviamente, su occupation. Vayan pensando, ¿cómo me van a decir? I work at Delosa, I am a security manager. I am a receptionist. I am a customer service agent. No sé qué hacen. Hoy esta vez me van a decir el lugar donde trabajan y cuál es la ocupación en ese lugar de trabajo. Yes? Think about some positions that people can find at your workplace. Also mention yours. Aquí tenemos algunas. Maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, and secretary. ¿Se recuerdan las imágenes que dieron? Secretary, más fácil. Truck driver, conductor. Engineer, ingeniero. Supervisor, supervisor. Maintenance, es alguien de mantenimiento. Es obviamente alguien de mantenimiento. Va a ser muy diferente dependiendo el rubro a lo que se dedique la compañía. ¿Sí? Alguien de mantenimiento puede mantenimiento a maquinaria, a equipo tecnológico, a diferentes cosas, ¿verdad? No necesariamente a las mismas cosas. ¿Okay? El floor manager, alguien que está a cargo de un piso o de la gente que trabaja en ese piso, o podría ser también de los de producción, ¿right? Entonces, eso es lo que vamos a ver, por eso les mostraba el manual. Y estos son ejercicios que igual ustedes pueden ya realizar al ver visto el vocabulary. Regresamos a la PowerPoint. Ajá, y vamos a ver. ¿Qué sería el primer picture de lo que les mostré? Ajá. Ingeniero. Podría ser the maintenance. Ajá. Alguien que trabaja en mantenimiento. So he's like giving maintenance to this machine. The second picture. Truck driver. It's a truck driver. Yes, definitely. Next one.
Salish people. Salish people, Salish person, podría ser. Ajá. Y si tomamos en cuenta que acá hay un piso completo, una planta de producción. Floor manager. She would be the floor manager, right? Mm-hmm. Engineering. She could be an engineer, yes. Mm-hmm. Supervisor. Could be the supervisor or vice versa, right? Cualquiera de las dos imágenes acá se puede interpretar como he's an engineer and he's a supervisor, or he's an engineer and he's a supervisor. And the last one? That would definitely be the secretary, right? Okay. Esa es la forma en que decimos yo soy, tú eres, él es, ella es, nosotros somos, right? Eso es lo más basic en English. Y la forma negativa. ¿Cuál es la única diferencia? Que le vamos a agregar el not. Yes, affirmative and negative statements. Veamos. I am, yo puedo contractar esto, sí lo puedo contractar, pero si lo quiero decir full form, lo dejo así. I am not. You are not, or you are not. He is not. She is not. It is not. You are not. We are not. They are not. Yes? Esto es más basic, como ya les mencionaba. Ahora me van a decir, ¿qué son ustedes en sus labores? I am a lawyer, I am a doctor, I am an engineer. Eso les voy a compartir un screenshot, así que no se preocupen si no lo lograron copiar. Vale, ¿ya lograron descifrar cómo se dice su job position? ¿Ya lo tienen? Yes. Managers, floor, managers, maintenance, all right, drivers, all right. Veamos. Vamos a estar por el attendance. Yes. Acá, vamos a empezar con Alicia. Díganos el lugar de donde trabaja. I work at, I am at. Okay. I work at Filosa Food. I am a customer supervisor. A customer supervisor. Yes. Excellent. Very good. Seguimos con Andrea. I work at Asesores de Salud. I am a nutritionist. A nutritionist. Nice. And we're going to put todo fitness. Healthy. We love. Bam, bam. Okay, Blanca. Blanca Tinaca, your turn. I work at to Avimesa Production Chicken. Mm-hmm. Production Chicken, and I am accountant. I am an accountant. Very good. Daniel. Daniel Vasquez. Hola, hola. Hello. I work at Company Construction, Joel Peña. I am architect. I am an architect. Nice. I am an architect. Nice. All right. A construction company. You are an architect. That's great. Seguimos con Diana. Hi, I work at Antonio. I am at
multi-skill. Secretary, seller. I am a multitasking. De todo le toca hacer a Floridiana. I am a customer service manager. Customer service, technical support, seller, secretary. Counselor, te aconsejo, dice, escúchalo aquí. The psychologist le toca. Wow. Super powerful, Diana. Very good. Edgar. Hi. I work teaching around school. Vale, si quieren que escribanlo en el chat porque está difícil entenderle. It's difficult. Hace un gran ruido su storm que está cayendo ahí en su house. Escríbanlo en el chat, please. Edith. Edith. Hi. 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 ¿Te escucha? Yes. I am bored. Philosophy. I am a. Lo otro que era. ¿Cuál es su ocupación en la company? I am. Cuentas por cobrar. An accountant. Okay. I am an accountant too. All right. Great. Fernando. Hello. Hi. I work at Agricultura Mejía. I am You are an accountant too. Yes. All right. Okay. Gabby. I work at Delos Food and I am human resource generalist. Okay. Human resources manager. Nice. Great. Margarita. Sí. I work at Asesores de Salud. I am at Medical Visor. Nice. That's great. Hans. I work at Acacta DRL. An accountant. Credit. Yes, for credits department. All right, Isaac. Hello. I work at Philosophy Companies and I'm a food engineer. All right. And Jocelyn, right? Yes, I work at the Losa Food Companies and I am a treasurer. Okay, nice. Manuel? Yes, I work at Acacta too. And I. La otra era. What's your occupation? Yes. Accountant. I'm an accountant. Wow, we have a lot of accountants in this class. Uh-huh. Okay, Marcela. I work at Asesores de Salud. I am medical visitor. I'm a medical visitor as well. Nice. All right. Miguel. Hi. Hi. I am work is the Losa Food Company. I am a copy general. Nice. All right, Raul.
I work at the local food. I am a All right, maybe Raul can also write it down on the chat because it's kind of hard. And Rene? I at work in two companies. The first company is Avimesa. I am engineer. Okay, and Avimesa is by company. Mm-hmm. Okay, and second company is the imports grains for the United States of El Salvador. My goodness, it's because you have an engineering in food. Agronomic engineering. Nice. Yeah. From US. What? From the Universidad de San Salvador. Técnico Latinoamericana. Oh, really? Yeah. Pensé que yeah. Si la Universidad de Salvador tenía el agronomy. No, I'm nice. three university. Really, El Salvador. In El Salvador, yeah. Ah, oh, nice. The other one is Matias. In Santa Tecla. Oh, it's true. Nice. And Sandra. Where is Sandra? Ya se nos fue Sandra. I work at Banbank SADCB. Mm-hmm. I am an account assistant. An accountant assistant. Nice. Yes. Good. Congratulations. Thank you. Nice. Déjenme ver el chat si alguien me había escrito. Está lloviendo mucho. Hello, teacher. My name is Sandra. I work at Certify. I'm a security. All right. I work in security. Nice. Interesting. Good job. Perfect. Sigue lloviendo, ¿verdad? Everybody's from San Salvador. Todos están en San Salvador. San Salvador is raining terribly. Okay, one second, please. Give me a second, okay? I got a lot of messages right here. Who is scheduled? Oh my God. It's raining too much. Oh, somebody's from La Libertad. ¿Hay alguien de otro department? La Libertad, too. It's raining or it's not raining? It's raining. It's raining a lot in here. It's raining like crazy. It's too much. All right. So we're going to try to continue. Siempre. Oh, Manuel is in Chalchuapa in Santa Ana. Hans is in Santa Ana too. But it's not raining? Oh, thank God. No. Not yet. Está haciendo mucho calor. All right, Blanca is in Sonsonate. Wow, she's in Navitalco. Nice. All right. Interesting. Así que los que no están en Sensado no saben que está cayendo aquí el diluvio. It's raining, believe me, terrible. So esperamos que no vaya a ir electricity ni que vaya a haber un bajón de energía por lo del internet que también se ve. Bueno, sigamos, let's continue. Está casi. We're almost done. ¿Sabe lo que está respetando? Lo de la forma de decir I am, you are, he is, she is, it is, you are, we are, they are, ¿verdad? Y ya lo pusieron en práctica. I am an accountant. I am an assistant. I am a medical visitor. I am an engineer. Entonces, si usted me quisiera contar de otro partner, de otra compañera o compañero, diría he is an accountant. She is a dentist, right? Entonces, para eso no sirve. Lo de this
structure with the verb to be, en el caso de que no sea, pues obviamente le pondría el not. Le agregaríamos el not, ¿verdad? Vale, let's continue. Acá está la parte cuando ya lo usamos. Lo mismo, solo que de forma contractada. El I am se nos convierte en am. Y al decirlo de forma negativa sería I'm not. Yes? You are se nos convierte en your. Y ya contactado con el not sería you are not or you aren't. His, he isn't, she's, she isn't, it's, it isn't, you're, you aren't, we're aren't, they're aren't, right? ¿Se fijan acá? Lo que ponemos para contractar, como para hacer un poco más fluido a la hora de hablar, es poner un apóstrofe y poner la siguiente consonante, en este caso de I am. Digo am, you are, quito la vocal, quito el apóstrofe, digo your. Obviamente acá, ya para contactar el negativo, digo you are not, pero al unirlo, el not se pone un apóstrofe en lugar de la O y digo you aren't. He is not, digo he isn't. She is not, she isn't. It is not, it isn't, you are not, you aren't, we are not, we aren't, they are not, they aren't, right? Esa sería la forma contractada, the contracted form. All right. Ajá. Aquí tenemos un pequeño exercise. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a tomar en cuenta lo que está en paréntesis abajo de la línea. Complete the following sentences using the correct form of be and the occupation parentheses. Entonces, ¿cómo nos quedaría la primera? Alan is a truck driver. Y si la quisiéramos decir de forma negativa, ¿cómo sería? Solo por pensar. Alan isn't a truck driver. Pero aquí ustedes la tienen que hacer de forma afirmativa porque no le ponen el not. En algunas opciones sí tiene el not. Entonces tiene que ser una oración negativa. ¿Está claro? Vale. ¿Cómo lo van a trabajar? Lo van a trabajar en grupos de trabajo, valga la redundancia. Y les voy a enviar el screenshot. Estén pendientes de su WhatsApp. Voy a formar primero los grupos de trabajo con sus partners que ya habían trabajado, que ya tienen confianza, para que ustedes vayan tomando nota y ustedes van discutiendo y comparando. ¿Les parece? ¿Yes? Antes de que se caiga acá el cielo, porque no es. Yes. Let's go. Yes. Hola. Ok. Sería el número uno, ¿verdad? Número uno. Wow. Alan is. Alan is. Is. True driver, así se pronuncia. True driver. It's, 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 it's,
algo así. La segunda. Edith, antes que se le vaya la conexión, debería de participar. Menos, más. Vaya, aquí qué es lo que tendríamos que hacer, porque yo estoy desde mi dispositivo móvil. Aquí está el WhatsApp chat. Uno solito se escribe ahí uniéndome al grupo. Así va saliendo. Ajá. Ahí está. Ahí me estoy uniendo al grupo. Es un enlace que mandaron. Sí, ya se unió, ¿verdad? Sí, solamente sí, que ahorita no le va a aparecer entonces no. La captura que ella envió. Le voy a reenviar. Sí. Ahí está. Hoy sí ya estoy en el grupo. Déjenle reenviar y ahí está. Hoy sí ya me está cayendo. Aquí está cargando ya. Pero el agua se vino más duro aquí. Vaya, en la primera dice Alan. Es que yo creo que tenemos que formar la oración, sí, en afirmativo y negativo. Correcto. Entonces, en la primera decir, Alan is a truck driver. ¿Qué quiere decir? Que Alan. He is. Si fuera tercera persona, sí. Decimos, Alan is. Pero como estamos hablando de Alan, ahí está el nombre. Pero si estuviéramos hablando de él en tercera persona, sí sería he. Si yo le digo a usted. Siento que está. He is. Ahí sí, porque lo estoy señalando a él. Ajá. Ajá, ahí sí. Pero como tiene el nombre, estamos hablando de Alan. Vamos a decir, Alan is not a truck driver. Okay. Ahí está. Hey, regálame otra fresa. Tan buena. Hoy sí. Alan. Ajá. Ahí dice, creo que lo compartí. Sí, ahí está. Sí. Alan is a truck driver. Tengo hambre, lo siento. Aprovecho. Gracias. Niña Isa. Alan está de vacaciones. Sigo compartiendo, sí. Sí, sí, ahí está. Vale, entonces perfecto. Esas hay que escribirlas para después decírselas a ella. Vaya. Y vamos a poner Alan is truck driver. Is a truck driver, un conductor de carro. ¿Verdad? Alan is a truck driver. Vale. Pero íbamos a hacerlos también en negativo. Hoy es al revés. Alan is not. No, así sería, va. Creo que sí, ya terminé. Yo en la primera tengo Alan is a truck driver. Igual. Yo en la segunda tengo I am an assembler. Assembler o assembler. Yo le puse an assembler. A-N. Porque tiene sería he is not crew manager. Okay. Thank you. Yo creo que no estoy en el grupo, creo que no me ha caído nada. ¿Cuál grupo? De WhatsApp. No sé si creo un grupo. Creo que aquí está la teacher ahorita. Yes. Hola. Hay un grupo de WhatsApp. Uh-huh. De hecho, en los credenciales les mandaron el link para unirse. ¿Sí? ¿En serio? Yes. Sí. No se lo volvemos a mandar. Esperamos a ver. Espera, aquí está. Uh-huh. Pero
Quizás como me acabo de entrar, no me sale nada. Sorry, el historial previo va a ser difícil que lo vea, pero de ahora en adelante sí, le van a llegar todo. Sí, hoy sí, todo. Sí. Vaya, yo ya lo tengo. Alan Truck Driver. My floor manager. Y después Michelle. Is not. Finish? Yes. 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 No problems? Not yet. All right, great. He is not a floor. A floor manager. Manager. Tina is an engineer. Yes. Let's see. Pido recursos humanos una computadora. Mañana en la mañana le dicen. Y como no va a llegar. Requiero una computadora. En English, please, me va a decir. No invente usted, ¿ver? Si no me la pide en inglés, no se la doy, le voy a decir. Cuando llegue a molestar de la planta, sí, mire, Gaby, en English, please. No voy a decir de que va a llevar las liquidaciones en inglés también. En inglés también. Cuando me lleguen a reclamar los vendedores, van a decir, ah, no, en English, please. Finish? Yes. 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 Perfect. So, para mayor referencia, aquí está lo que acabamos de estudiar, lo que acabamos de ver, y ejercicio que acabamos de resolver, es acá, de su manual, ¿verdad? Es la forma afirmativa. Forma larga, la forma contractada. Igual las oraciones negativas, la forma larga y la forma contractada, ¿verdad? I am Natalie. I'm Natalie. You are a secretary. You're a secretary. He's an engineer. He's an engineer. She is a floor manager. She's a floor man. Yes, in negative, I am not Natalie. I'm not Natalie. You are not a secretary. You're not a secretary. He's not an engineer. He's not an engineer. She's not a floor manager. She's not a floor manager. Yes? Y acá está lo que ustedes acaban de resolver. Oraciones affirmative or negative usando la occupation del paréntesis. Dale un segundo, lo voy a volver a convertir, solo que en el formato de... PowerPoint. Teacher. Yes. ¿Lo puede volver a poner, por favor? Yes. Porque ahí sí, yo sí, ahí sí me perdí. Se perdió en el manual. Sí. Pero acá el ejercicio ya lo resolvieron.
Yes. Ese ejercicio ya lo han resuelto. ¿Y qué acaban de hacer en el grupo? No. ¿No lo lograron resolver? No. ¿Really? Yes. Algunos y otros no. Vale. Lo vamos a resolver acá para que quede más claro. Pero igual después les voy a volver a compartir lo del manual. No se preocupen. Ajá, ¿cómo les quedó la primera? Alan. Is a truck driver. He is a truck driver. Y eso era todo. Alan is a truck driver. En caso de que ustedes quisieran decir esa oración en negativa, es lo único que le tienen que agregar. Isn't. Or is not. ¿Verdad? Alan is a truck driver. Alan is not. Or Alan isn't a truck driver. Este is, le vamos a agregar el not, ya sea de forma compactada o de forma separada. Eso es todo. Bye. Number two. My goodness. Thunders acá. I am ensembler. I am an ensembler. Ensembler. Agregamos una N acá. Porque ensembler inicia con otra vocal. Entonces no puedo decir a, a. O sea, no se pueden repetir dos vocales en este caso. Entonces, en lugar de decir I am a assembler, digo I am an ensembler. Y acá esta regla creo que ya algunos la habían identificado, lo cual es muy bueno. ¿Yes? Si yo quisiera decir que no soy alguien que ensambla cosas, alguien que está ensamblando, un ensamblador, diría. I am not an ensambler. Exactly, I am not an ensambler. Uh-huh. Michelle. ¿Es Michelle? Is a floor manager. Michelle is a floor manager. Uh-huh. Encargada de ese piso, como de ese personal, de ese nivel, ¿right? Podría ser de una planta de producción, podría ser de toda la gente que trabaja en esa área, ¿ok? So she's a floor manager. ¿Ok? Si quisiera decir que ella no es una floor manager, ¿cómo lo diría? Michelle is a not floor manager. Michelle is not, or Michelle isn't a floor manager. That's right. My boss. Mm-hmm. Acá ya tienen not. ¿Eso qué les dice? ¿Que la oración tiene que ser? Negativo. Negativa, ¿verdad? Entonces, my boss. Isn't. Puede ser así, contratado. O ustedes pueden decir, no, yo lo quiero poner separado. Digo, is not. ¿Ya? My boss isn't or my boss is not. Uh-huh. Esa palabra que cuesta, ¿verdad? Main, hagan como la primera parte de la palabra. Main. Mainness. ¿Ok? Vamos a alargar acá para que se pueda ver completamente. ¿Ok? Maintenance. Estamos saltando una letra por ahí. Teacher. Yes. Can you repeat the pronunciation, please? Maintenance. My boss is not maintenance. Maintenance. Es como de unir ambas, ¿sí? Right. Mm-hmm. And number five. He isn't a floor manager. He isn't. También acá usted decide si es lo contraction o no contraction. He isn't a floor manager. Okay. And Tina.
Is an engineer. Tina is an engineer. Tina is an engineer, right? Okay. Dudas? Questions? No? Clear as the water? Borramos. Yes. Okay. Perfect. Vale. Acá teníamos la respuesta. Okay. Así nos quedó. Vaya, juguemos un poquito con la contraction. ¿Qué ustedes me van a ir diciendo? Qué fácil está eso, teacher. Tom, en paréntesis, sé que me refiero a Tom, o sea, es un chico, entonces digo, he or she. Obviously, he is a boy. He's a boy. ¿Saben qué es una cow? Una vaca. It's beats. Ajá. Espérenme. Aquí algo anda mal. Entonces acá diría it's, right? Contraction. Vamos a usar contraction, ¿ok? It's big. Digo, ese animal es grande. It's big. Mike. Is. 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 It's a big boy. Mary. She's. She's a little baby. Car. It's. Me está refiriendo a un objeto, ¿verdad? It's. Red. Acá, Billy. He's a doctor. Jane. She's a good student. Right? Mouse. It's right. It's gray. It is gray. A contraction. Sería it's, right? Dog. It's. It's brown. Dad. It's. Right? It's at home. Yes? Y esto para saber identificar, obviamente, el pronombre va a sustituir cuando yo ya he mencionado a alguien o algo, ya no lo quiero volver a mencionar porque suena repetitivo, entonces uso un pronombre y sustituyo al nombre del que ya sé que estoy hablando. ¿Yes? Por ejemplo, si usted está describiendo algo de su papá y dice, my father, al inicio se está bien, my father is an engineer. He works. Ya no necesito decir otra vez my father. He works at this and this company. He is very serious. Y ya sé a quién me estoy refiriendo. Porque ya tengo una idea previa de quién estoy hablando. ¿Ya? Para eso nos sirven los pronouns. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Any doubt? It's around here. No doubts, no questions. Seguros. Yes. Interesting. Regálame un segundo. Bye. En todo caso, verán que tenemos un nuevo chequeo rapidito de la attendance. Digan present, rapidito. Alicia. Present. Ana María. Present. Andrea Carolina. Present. Blanca. Present. Diana Vanessa. Present. Edgar. Present.
Edith. Ya no fue Edith. Fernando. Okay. All right. Present. Gabriela. Present. Margarita. Present. Hans. Present. Isaac. Present. José Daniel. Present. Jocelyn. Present. Miguel. Present. Manuel. Present. Oscar. Oscar René. Present. Raúl. Present. En Sandra. Present. Very good. Solo Rodrigo nos falta. Entonces, ¿a quién le corresponde quedarse la sesión de 1-1? Sería Alice. Aplausos para Alice, please. Ay, usted, suertuda, porque miren, ahora a todos los demás les va a tocar, usted solo hoy. Nice. Bueno, un gusto haberlos conocido, los espero mañana a la misma hora y nos quedamos con Alice. Nice to meet you. Good night. Bye. Good night. Bye. See you tomorrow. Bye. Good night. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Blessings. Okay. Good night. Good night. Y ahora ya no se quieren ir. Dos tareas le voy a poner. Por homework assignments. Good night. Pásame la mesa para acá. La mesa para acá. Okay, Alice. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Cuénteme. ¿Qué le parece esta nueva adventure de aprender inglés? Pues la verdad que es una oportunidad que causa un poquito de temor, porque aquella desconfianza de quizás de pronunciar mal, de algo que no sé si voy a entender o no voy a entender, pero es bonito aprender cosas nuevas. Yes. Totalmente de acuerdo, me gusta. Esa es la actitud. Bueno, cuéntame su experiencia con el inglés. ¿Qué tal se lleva usted con el inglés? Por ahí la vi practicando, que les va a exigir a todos sus partners. In sí. English, please. Ya no me habla nadie en Spanish. Sí, pues fíjense que intenté estudiar también en SAFOR, también con lo del módulo de la empresa. Pero en ese tiempo era presencial, pero ya no seguí porque me quedaba demasiado lejos y solo los domingos que tenía día de descanso, entonces como que me cansé y solo fui 3 domingos y de ahí ya no pude. The end of the story, dijo usted. Le tengo un poco de temor al inglés, pero cuando mis compañeros me dijeron, mira, esta es tu oportunidad, te querés meter, y digo yo, bueno, nunca es tarde para aprender. Y, claro. Y qué tan importante es el inglés ahora en día. Super. Entonces, así super, que por eso. Super important, very important, yes. That's right. Bueno, la felicito, la verdad, por estar acá. Espero tenerla siempre en cada una de las sesiones. No se sienta intimidada. Todos hemos aprendido algo. Todos tenemos una primera vez para aprender algo. Así que lo importante es que esté acá, que muestre su presencia. Que esté ahí, en el, aquí, en el ahora. El full focus, ¿verdad? El mindset es súper importante. Trate de ir tomando nota. Trate de ser curiosa, de saber, de querer saber siempre, de preguntar, de interactuar. Ya le dije, por ahí no vamos mal, así que vamos muy bien porque le gusta interactuar. Eso es parte de una de las habilidades que se requieren para lograr desarrollar. La habilidad comunicativa es importante, aunque la tengamos ya en nuestro propio idioma, entonces la ponemos al servicio de un segundo idioma y se nos facilita mucho más. Así que sí. Muy bien, hay que seguir así.
Gracias. Gracias por estar aquí la primera clase. No tenemos mucho de qué hablar, digamos, de la clase en sí, pero sí podemos saber cuáles son sus expectativas, qué es lo que espera, si ya tiene claro lo de la plataforma, lo del material, lo del PDF, si ya tiene su cuaderno y rotulado, esta es mi clase 10, nadie vaya a copiar nadie aquí, no me arranquen páginas, es importante. ¿Qué tal? Pues sí. Pues, me estuvieron explicando mucho lo de la plataforma durante la semana, entonces ahí hemos estado curioseando. Pues, ahorita la expectativa que llevo más es que esta vez sí, sí. Poder entender sí, graduarme. Y hacerme frente. Sí. Y salir medio, aunque sea medio masticando ya el inglés, por lo menos entender. Tiene que, la verdad que es importantísimo. En cualquier área es el language business, es the business language, o sea, el idioma que se usa en todos los negocios, así que echarle ganas. La verdad es que puede pensar uno que de repente no progresa como uno quisiera, pero no hay que desesperarse. Sí. Entre más, o sea, más opciones hay de ponerlo en práctica, hay que aprovecharlas. Que, sí. Muy bien. Sí. Más que todo. Good. ¿Alguna question o algo que me quiera preguntar? Pues por el momento creo que estamos bien. Okay. ¿Ya está en el grupo de WhatsApp? Sí, ya ingresé. ¿Ya logró ver ahí lo que les compartimos? Sí, estuve viendo más que todo lo del último ejercicio. Ya al terminar la clase o terminar esta, ya empiezo a revisar más. Igual puede buscar los contactos. Se va a los contactos de ese grupo. Si en caso tiene alguna duda o necesita alguna ayuda con soporte técnico, ahí están muchas personas del área técnica de inglés corporativo que también le pueden apoyar. Les puede escribir directamente si necesita algo. Perfecto. Muchas gracias. Okay, perfect. Sí. Nice to meet you. And nice to meet you too. Yes, good night. See you tomorrow. Bye. Bye. Bye.